un triste hecho que ocurrió el viernes al mediodía, donde, bueno, en un principio llaman a bomberos porque, bueno, se había sucedido una explosión en la Liga de Madres y, bueno, así que llegan ahí las unidades, los bomberos, llegamos, ¿no? Y, bueno, se constata que, bueno, no había sido tal explosión, sino el derrumbe de la losa del local en su totalidad. La misma es más o menos 5 metros 50 por unos 8 aproximadamente. Que, bueno, por defectos o efectos del tiempo, ha hecho que eso se haya derrumbado. Gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas, porque, bueno, estaba puertas cerradas. Si bien, bueno, un hecho de destacar que iban a empezar a atender después de las 5 de la tarde, como lo hacen todos los viernes, todas las semanas, entregando ropa a gente. Y, bueno, lo lamentable, ¿no es cierto?, de las pérdidas materiales que ha sufrido la Liga de Madres, como son todas las estanterías y el reciente cielo raso nuevo que tenían en la institución, porque, bueno, hacía unas semanitas atrás se le había caído un poco revoque del mismo techo. Bien. Así que, bueno, eso fue un poco lo más lamentable. ¿Cuántas dotaciones estuvieron participando? Mira, en una emergencia se sale generalmente con 2 dotaciones, aproximadamente 10, 12 bomberos. Bueno, en esta oportunidad se trabajó haciendo cercado, cerrando cortando la electricidad, cerrando el acceso de gas al local, y se programó para horas inmediatas, ¿no es cierto?, de la tarde a 15 horas, trabajar en los que pudieran de parte de bomberos, y, bueno, se acercaban algunos particulares también, conjuntamente con el apoyo de la pala retro, bueno, gestionada por la municipalidad, del señor Adriano Deli y del camión volcador, como para hacer la carga de escombro y su retiro, ¿no es cierto? Nosotros nos comprometimos a trabajar toda la tarde para empezar a sacar todos los escombros a mano, hacer las roturas correspondientes como para ir aligerando el trabajo y tratar de recuperar la ropa y los calzados de la gente de la Liga de Madres, que, bueno, era la mayor preocupación de ellas, que toda la ropa se pudiera recuperar, porque era toda ropa que habían acondicionado, que tenían preparada, y, bueno, esa era, digamos, la prioridad, porque, bueno, se anunciaba lluvia y demás. Bien, esto forma parte de un gesto más que solidario por parte de bomberos y también por parte de algunos vecinos que se sumaban, ¿no? Esto de estar trabajando. ¿Estuvieron trabajando el viernes por la tarde y el sábado por la mañana también? Sí, sí. Mirá, como digo, siempre bombero está para todo el tipo de emergencias, cuando la emergencia es tal. Y cuando se puede programar cierto trabajo que esa emergencia lo amerita, siempre, bueno, nos hemos organizado en distintos horarios, nos hemos ido cubriendo, el que pudo estar todo el día estuvo, el que pudo estar 2 horas estuvo 2 horas, y así fue sucediendo. Nosotros el sábado también arrancamos a las 7:30 de la mañana, algunos que pudieron trabajar, otros después se armó otro turno después de las 10 de la mañana, logrando, bueno, el sábado con el apoyo de la palita Bocat y el camión volcador de la Municipalidad de La Cautiva también, que se hizo presente, aligeró mucho el trabajo, y, bueno, lo lindo de esto es que se recuperó el 100% de la ropa y de los calzados. La verdad había, que estaban muy contentas las mujeres. Había elementos de ortopedia también, ¿no? Porque esto es bueno remarcarlo, la Liga también ayuda a todas aquellas personas que necesitan, por ejemplo, un par de muletas y demás. ¿Esto se pudo recuperar algo o no? No, eso estaba en otra sala, en otro salón contiguo, y la verdad que eso no sufrió nada de inconveniente.
Lo que sí, bueno, todo lo que estanterías, mesas, sillas que tenían ahí en el saloncito, sí, eso no quedó nada porque prácticamente, bueno, las losas que hacían en ese entonces eran con mucho peso y, bueno, destruyó todo. Estamos hablando, y esta es una de las últimas preguntas, pero aproximadamente, ¿de qué data de construcción de esta vivienda donde, bueno, funcionaba la Liga de Madres? Mira, por los dichos de, digamos, los nietos de los señores Beltramones, es probable que tenga más de 60 años esa construcción,